Happening es una empresa de servicios que se dedica a consultoría y a formación en innovación, sobre todo para empresas. Y dentro de nuestras actividades, pues trabajamos con empresas industriales, con la transformación digital, con estrategias de innovación. Hemos hecho una guía de innovación para que la gente pueda trabajar por sí misma este tipo de cosas, y dentro de nuestras actividades hemos descubierto, sabemos que el perfil innovador y la cultura de innovación son cosas que se trabajan poco desde el sistema educativo y formativo, y que muchas veces nos cuesta pues tomar acciones, impulsar nuevos proyectos, nos da un poco de miedo equivocarnos, y entonces es necesario educarnos de una manera en que seamos proactivos buscando soluciones, ¿no?, más que problemas. Y entonces, pues dentro de esos proyectos tenemos nuestra actividad empresarial como cualquier otra consultora, muy artesanal, siempre muy de remangarnos junto a los clientes, porque nuestro objetivo es que aprendan a hacerlo por ellos mismos, no que nos necesiten por tiempo indefinido. Y luego también tenemos determinados proyectos de responsabilidad social. Nuestros dos focos son evidentemente la innovación y desde luego la educación y la formación. Innovactoras, dentro de esos proyectos de responsabilidad social, es un proyecto que surgió para ofrecer referentes tangibles, ¿no? Muchas veces hablamos de Marie Curie, de Einstein, de Steve Jobs, pero son personas que se nos hacen muy, muy lejanas, que no nos parecen alcanzables, y sin embargo hay un montón de gente fantástica haciendo cosas fantásticas en muchos ámbitos: la ciencia, la tecnología, en la innovación social, en la educación, en las empresas, con emprendimientos. Y entonces nuestro objetivo era ofrecer esos referentes a través de una web, de un libro, de diferentes formatos, de vídeos, para que quienes se quieren animar o quienes quieren tener ejemplos concretos y precisos vean que se puede hacer en cualquier ámbito de la vida. Y entonces son personas fantásticas, con una actitud fantástica sobre todo, que han hecho cosas extraordinarias y que son de carne y hueso como cualquiera de nosotros. La innovación en realidad es convertir ideas en algo que aporte valor, ¿no? Pero la innovación tiene mucho más de acción que de solo creatividad para generar nuevas ideas. Y lo cierto es que tenemos grandes retos de todo tipo, sociales, políticos, económicos, educativos, que si no somos capaces de ofrecer nuevas alternativas y nuevas soluciones para cambiarlos, seguirán siendo un listado de grandes problemas, pero no algo que seremos capaces de transformar. Entonces, la innovación es algo absolutamente transversal que necesitamos y que pasa por cuestionarse, por observar lo que está sucediendo, por experimentar, por conectarnos unos con otros y por asociar esas ideas para ponerlas en marcha. Realmente, si nos parece que nuestro mundo es fantástico y que no se puede mejorar, pues realmente la innovación no sería necesaria. Pero lo cierto es que no, a nadie nos gusta al 100% tal y como está, y creemos y sabemos que se pueden poner en marcha otro tipo de cosas para que a todos nos vaya mucho mejor.